Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre la vasectomía y la ligadura de trompas. La vasectomía consiste en cortar los conductos deferentes, que son los que llevan a los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra, ya que así estos no pueden salir de los testículos. La vasectomía debe realizarse bajo anestesia local y luego de rasurar el área del escroto, para así proceder a realizar un pequeño corte en la parte anterior de los testículos. La vasectomía puede ser reversible, pero en la mayoría de los casos es permanente. Cabe mencionar que no contiene riesgos más allá de los riesgos comunes de cualquier intervención quirúrgica, como infección, hinchazón o dolor prolongado. Después de la intervención, se debe usar un suspensorio escrotal durante 3 o 4 días y no se debe realizar actividades de trabajo pesado en 3 a 7 días. Debemos mencionar que el hombre sigue eyaculando luego de la operación. Sin embargo, el semen ya no contiene espermios. La vasectomía puede considerarse exitosa solo después de que el médico examina el semen y verifica que éste no contenga espermatozoides. Ligadura de trompas. Consiste en cortar un segmento de las trompas de Falopio de forma en que los ovocitos no puedan llegar al útero y de la misma manera los espermatozoides no puedan llegar a este ovocito para fecundar. Esta cirugía tiene tres pasos básicos que son. Número 1. Cortar las trompas de Falopio por su segmento más estrecho. Número 2. Retirar o no el segmento más extremo de las trompas sin dañar los ovarios. Número 3. Cerrar los extremos libres de las trompas para evitar una reparación posterior por cicatrización. Existen 5 tipos de ligadura de trompas. Esterilización tubárica puerperal. Se puede realizar después de suturar el útero tras un parto por cesárea o incluso 72 horas después del parto vía vaginal, ya que el fondo del útero está a nivel del ombligo y eso hace que las trompas sean de fácil acceso a través de una incisión alrededor del ombligo. Mini laparotomía. Puede realizarse a través de una incisión por encima del pubis o por debajo del ombligo. La incisión es de menos de 5 centímetros. Llega al peritoneo, se atraviesa y se alcanza el útero, que puede ser movilizado y elevado de manera en que se vean las trompas colgando de los extremos del fondo uterino. Laparoscopía. Se realizan pequeñas incisiones donde entran instrumentos que permiten realizar la cirugía interna sin exponer los órganos internos al exterior. Microlaparotomía. Se utiliza un microendoscopio de 2 milímetros aproximadamente que entra a través de la piel por diminutas incisiones. Histeroscopía. Se esterilizan las trompas de Falopio desde dentro del útero sin realizar incisiones en la piel e introduciendo el instrumental por la vagina y el cuello uterino. Cabe mencionar que ninguna de estas operaciones tiene complicaciones que no sean las de una intervención quirúrgica normal. ¡Ojo! La ligadura de trompas tiene un 99,2% de efectividad, o sea que 8 de cada 1000 mujeres quedan embarazadas. La vasectomía tiene un 99% de efectividad. Muchas gracias por escucharnos.